¿Cómo están, querida familia? Soy Marisat Namkar de Lille y esto es Kundalini Yoga para todos. Hoy vamos a ver el séptimo chakra. Vamos a hacer una serie muy, muy poderosa, porque el séptimo chakra, o Sahasrara, que quiere decir mil pétalos o dividido en mil, es el que nos ayuda a conectarnos con todo el universo, con el todo, y hacer consciente esa conexión. Su color es el violeta. Y hoy vamos a hacer una poderosa meditación, que es lo que más favorece a su funcionamiento. Si estamos en meditación, estamos conscientes de esa conexión y estamos trayendo conciencia para que esté sana esa conexión, suceda y suceda, y nosotros nos enteremos qué sucede. La glándula pineal es la que rige este chakra, y vamos a hacer un calentamiento muy leve, que ustedes ya lo conocen. Podemos hacer calentamiento de cuello, inhalando abajo, exhalando arriba. No, al revés. Inhalando arriba y exhalando abajo. Despacio. Tus manos en guía mudra, reposando sobre tus rodillas. Inhalas después de 30 segundos. Mulband, retienes aire.
Vamos a hacer ahora lado izquierdo y lado derecho. Inhalas lado izquierdo, exhalas lado derecho. Siempre con la inhalación recuerda repetir Sat Nam. Inhalando Sat, exhalando Nam. Los ojos semiabiertos, mirando la punta de tu nariz. Treinta segundos, inhalas. Mulva. Ojos rolados hacia arriba. Descansa. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Se llama postura de Shakti. Y saludos a Shakti que está tomando el video. Es tu postura. Y vamos a hacerla con las manos en postura de Venus. Los hombres van a dejar el último meñique que sea el izquierdo. Por lo tanto, el pulgar izquierdo va a estar en esta parte blandita de la mano, y las mujeres al revés, dejan el meñique derecho al último y el pulgar derecho en la parte blandita entre índice y pulgar. En este caso lo vamos a subir con las palmas hacia abajo, aquí arribita de nuestro centro solar o séptimo chakra. Y vamos a hacer respiración profunda por 3 minutos, bueno, cuando ya lleguemos a los 40 días. Y mientras tanto, vamos a hacerlo ahorita 1 minuto por 13 días, luego 2 minutos por 13 días y hasta que lleguemos a los 39 días, pero podemos hacer el último día ya en 3 minutos también. Solamente contempla. Mientras inhalas profundo con Sat y exhalas profundo con Nam, todo por nariz. 1 minuto desde ahora.
lentamente, bajamos nuestras palmas y descansamos un minuto, así sentados, en posición fácil, con las manos en Gyan Mudra. El segundo ejercicio vamos a hacer otra vez la postura de Shakti, pero ahora con una variación. Hacemos la cerradura de Venus y desenlazamos los pulgares y los apuntamos hacia arriba o hacia afuera. Déjame acomodarme. Ok. Ojos cerrados, semicerrados, mirando hacia arriba. Ya no a la punta de la nariz, hacia arriba, como si quisieras ver aquí a tus manos. Y inhalando lentamente y profundo y exhalando por nariz profundo. Ya sabes que repites el mantra, Satnam. Comenzamos con un minuto. Debe estar casi tocando, pero sin tocar, sin aplastar. Inhalas, mantienes la posición. La deshaces lentamente. Y reposas sentado en posición fácil en Gyan Mudra. Ojos semiabiertos, mirando a la punta de tu nariz. Un minuto respirando normalmente. Vamos a la tercera variación de la postura de Shakti. Nuevamente cerradura de Venus. Ahora volvemos a entrelazar los pulgares, pero los índices van a apuntar hacia arriba.
un minuto, respiración profunda desde ahora. Inhalas, retienes, ojos hacia arriba, la lengua tocando con la punta de la lengua el paladar, sales lentamente de la postura. Tu mirada regresa a la punta de la nariz y descansas relajadamente aquí en postura fácil, manos en Yam Mudra por un minuto. Y ese minuto de descanso no se va a ampliar conforme tú vayas haciendo 2 y 3 minutos de la postura. Siempre vas a descansar este minutito. Es normal si sientes mucho calor o mucho frío o escalofríos o dolor de cabeza. Sigue practicando porque obviamente esto parece inofensivo, parece que no mueve nada, pero está moviendo todos tus chakras, ya que si se mueve el séptimo, se mueven absolutamente todos. Si se mueve primero, se mueven todos. Todo está interconectado. La separación es una ilusión y esta meditación realmente nos despierta de esa ilusión. Vamos a la cuarta y última variación. Seguimos en postura fácil y ahora vamos a hacer a 60 grados, ponemos las manos, los brazos y las abrimos, abrimos completamente nuestros dedos. Y vamos a hacer minuto y medio de respiración de fuego. Después de 13 días vamos a hacer 3 minutos. Y para los últimos 14 días vamos a hacer 5 minutos. Ojos cerrados, mirada aquí. Voltea lo más que puedas hacia arriba para que tu pineal despierte y jales todo el kundalini de abajo hacia arriba y del sol hacia ti. Desde ahora.
Relájate en postura fácil, Yam Mudra. Imagina que sales por tu décima puerta. Siente la libertad. Danza con el universo. Si puedes salir de este estado, sal. Y en este caso voy a hacer una musiquita para que cantemos el mantra que ayuda a que este chakra se mueva más rápido. Ansan Waheguru. Para la meditación te sientas así como una yogini, como un yogi. Pretende que ya llevas cientos de años meditando en los Himalayas, en donde tú quieras, en Monte Shasta, en Amatlán de Quetzalcóatl. Y concéntrate en tu glándula pineal y en este mantra que ahorita vamos a improvisar, An Sang Waheguru. Cierras tus ojos y repítelo mentalmente, cántalo mentalmente. También puedes cantarlo conmigo, no está nada difícil, está muy sencillo. Y vamos a hacerlo por 22 minutos. Tú puedes repetirlo, puedes buscar esta versión en internet si prefieres. Y de pronto vas a empezar a visualizar como si estuvieras saliendo y comunicando y esperando que se comunique contigo todo el universo. Y ya más avanzada la meditación, cuando lo sientas, pues te pones de pie y puedes moverte un poquito, puedes danzar un poquito, manteniendo el canto o la repetición mental del mantra Aung San Waheguru. Aung San Waheguru. Siente esa presencia, esas bendiciones, cómo llegan y cómo se abre este maravilloso portal. Así que tú quédate ahí. Voy a mi loop station a hacer una musiquita con este maravilloso instrumento que ya conocían. Este otro, no sé si conozcan, se llama arpa de boca. Estos hay muchos en el Tíbet. Muy simple, es muy poderoso para mover energía. Oh, so
Thank you.
Thank you.
es la recepción de bendiciones. Delicia. Puedes meditar estos 22 minutos o puedes meditar si quieres 33, 44, todo lo que tú quieras. Pero mínimamente medita estos 22 minutos de Ankh San Wairu. Y verás que después de 40 días me cuentas. Por favor, dame tus comentarios aquí abajo. Dale like, suscríbete, compártelo. Porque esta es una herramienta muy poderosa para despertar la conciencia, para despertar tu poder interior, para despertar esa energía de vida que es el Kundalini. Esa serpiente que se mueve a través de tu columna y que tiene todo que ver con la voz que se te dio, que se nos dio. Vamos a cerrar esta sesión cantando nuestro mantra semilla, Sat Nam. Guía tu camino, guía tu camino.